Hola a todos, espero que este día se encuentren bien. Hoy les voy a estar enseñando cómo voy a hacer unas tostadas de tinga. Yo aquí ya tengo mi pollo en la olla ya cociendo. Voy a esperar que se cosa para sacarlo y deshebrarlo. Y ahí está. Así está quedando el pollo ya cocido, está cociendo. Así está quedando el pollito ya. Ya casi va a estar para sacarlo y deshebrarlo. Esta comida es algo fácil, sencillo y fácil de hacer. Y le gusta a la familia también. A mi familia le gusta. Háganlo ustedes en su casa para que lo prueben. Así está quedando. Y mientras espero que el pollo se cosa para sacarlo y deshebrarlo, miren, yo tengo aquí dos cebollas, una grandecita y una medianita, que yo las voy a cortar y voy a ponerlas a dorar. Miren, yo las voy a cortar así, de este tamañito. La voy a poner a dorar en aceite. Esta doradita, como ya les he dicho en otros videitos, pues da sabor. Miren. Y depende también de la cantidad que ustedes le quieran poner. Yo le voy a poner estas dos cebollas. Le pueden poner menos o más, como ustedes quieran. Y aquí ya la tengo picada. Ahí está. Y aquí ya tengo mi cebolla y yo la voy a echar aquí en la cacerola, que ya la tengo calentando para dorarla. La voy a dejar dorar y ya después le voy a poner el chile que le voy a echar. Entonces lo voy a enchufar todo. Y yo voy a utilizar esta lata de chile de esta marca. Nada más voy a usar esta porque por lo que pica, pues aquí no comemos mucho chile. Pero esta es la que yo voy a utilizar. Miren, así está quedando la cebolla. Doradita. Pero yo de todos modos la voy a dejar dorar más para que agarre buen sabor. Miren, así está quedando. Esa es mi forma de cocinar, como ya les he dicho en otros videitos, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de hacer la comida. Yo pues cocino así. Me gusta dejarla dorar por el sabor que suelta, que es muy bueno. Así está quedando la cebolla. Y el pollo ya casi está también. Miren. Salen bien buenos, fáciles de hacer y muy buenos. Ok, yo aquí ya tengo mi cebolla dorada. Miren, así ha quedado. Ahora yo lo que voy a hacer es licuar el chile. Y ya tengo aquí el vaso de la licuadora. Y voy a echarle el botecito de chile ahí. Ahí ya se lo puse. Le voy a echar un ajo también. Y lo voy a moler. Y el chile chipotle. Está ya colado. Ok, ahora yo le voy a echar la salsa
Además, cebolla. Le voy a prender y lo voy a revolver. Como ustedes ya saben, yo uso este sazonador para sazonar. Y yo aquí tengo mi sazonador para echarle a la salsa. Al gusto, como ya les he dicho en otros videitos, es al gusto, vean la sal. Y así es como está quedando. Miren. Y así es como ha quedado la salsa ya, lista para echarle el pollo deshebrado. Ahorita voy a sacar el pollo para enfriarlo un poquito y luego deshebrarlo y a ponerlo ahí. Aquí yo ya voy a poner el pollo a enfriar para ponerlo ahí en la cacerola. La salsita que ya hice, que se enfríe un poquito, ya después ya lo voy a desmenuzar y lo voy a poner ahí. Ok, voy a desmenuzar o deshebrar el pollo. Ya se ha enfriado un poquito y ahora yo lo voy a deshebrar. Va a ser así. Todavía está un poquito caliente, pero ya se puede hacer. Yo sé que hay personas que lo hacen de diferente manera, pero yo lo hago así, o pues como lo prepare, déjenme en los comentarios. Y pues siempre es bienvenido recomendaciones, o que nos compartan su receta, ¿verdad? Pues yo así lo hago. Es mi manera de hacer. Ok, yo aquí ya he terminado de deshebrar el pollo y ya se lo voy a poner a la salsa. Ahí está. Miren, así quedó el pollo. Así quedó ya. Así hago yo la tinga. Espero que les guste el proceso que yo he hecho. Lo he hecho con mucho cariño para que ustedes puedan aprender a hacerlo. Y esa es mi forma de hacerlo. Si aceptan sugerencias, comentarios, así quedó. Y yo para preparar la tinga, pues voy a estar usando la crema esta, como ya se las he mencionado en otros videos, es la que yo uso. Tengo lechuga, aquí tengo tomate picado y tengo queso. Y pues aquí hay salsa, para el que quiera ponerle salsa a su tostada, pues le puede poner. Y yo voy a utilizar estas tostadas de la marca Guerrero. También se pueden hacer doradas las tortillas, dorarlas uno. Pero yo hoy en esta ocasión la voy a preparar así. Ya, esa es la que yo uso. Para más fácil. Ok, yo le voy a poner la crema a las tostadas ya. Yo las embarro así. Así les pongo la crema yo. Ahorita le voy a poner el pollo. Le voy a poner el pollo. Es
Son sencillas y fáciles de hacer, pero muy buenas. Sí. Ahora le voy a poner queso al gusto también. Y le voy a poner lechuga también. A mí me gusta mucho la lechuga. Voy a repartirlo aquí. Le voy a poner unas rebanaditas de tomate. Y así es como yo preparo mis tostadas. Miren, así quedaron las tostadas. Es fácil de hacer y quedan muy buenas. Espero que les haya gustado el proceso. No olviden de suscribirse, darme su like. Gracias por todo. Cuídense mucho. Adiós.